Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man. Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch. Show niggas how the shit go. The game is back. The aftermath chain is gone. The D's is chrome. The frame is black. Bueno, día 3, último día de descarga. Como veis, más retenciones, 8 litros de agua, el masal es normal, ¿vale? Es habitual. Ya iremos drenando poco a poco, la piel incluso más gruesa. Pero bueno, la cosa sigue bien todavía. No nos podemos quejar. Vamos a tomar el pesaje y nos vamos a por el cardio en ayunas. Por cierto, pues se ve bien ahí. Vale, eso es. Por cierto, la melatonina no ha dado mucho sus efectos. La verdad es que me he despertado varias veces. Sí que es verdad que el sueño es de más calidad, pero he dormido prácticamente igual. Bueno, voy a tomarme el peso. Ayer fueron 66,700. Veremos hoy. Vale, nos hemos perdido 400 gramos. Vamos a por el cardio. Rompemos ayuno de nuevo, unas 12 horas. El cardio, una hora de cardio en ayunas, al 60% de pulsaciones, como ya siendo habitual. Preentreno 12,5 miligramos de yohimbina, 200 miligramos de cafeína y 400 miligramos de EGCG, extracto de té verde. Comida número 1. Post y a la vez pre-entrenamiento, lo mismo de ayer y lo mismo de estos días, ¿vale? Tortilla francesa con 200 gramos de claras de huevo, 2 yemas, aproximadamente 40 gramos, 300 gramos de calabacín con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra, 30 gramos de pan guasa de centeno integral y hoy también lleva 2 gramos de sal marina, que lo he echado así por el calabacín. Luego multivitamínico, gramo de omega 3 invisible, ya sabéis, y justo antes de salir a entrenar, 7 gramos de citrulina malato y 2 gramos de betalanina. Pa' dentro va. Entrenamiento finalizado. Ha costado más que ayer, pero se ha llevado bien. Iba quemado ya en todas así, las últimas series y demás, las últimas repeticiones de cada serie. Cada músculo quemaba un huevo. Así que nada, ha tocado entrenamiento de empuje hoy, de push, como queramos llamarlo. Pectoral, deltoides medio y anterior, hombro. Y tríceps. Y luego os enseño la rutina completa y os comento aspectos y detalles del entrenamiento y eso como os prometí. Así que nada, comida número 2, post-entreno. Me he tomado 5 gramos de creatina monohidrato y 800 miligramos de L-carnitina. Y aparte por aquí, lo de estos días, 300 gramos de berenjena con 25 gramos de aceite de oliva virgen extra y 200 gramos de pechuga de pollo con 3 gramos de sal marina, que no sé si se verán por ahí. Sí, yo creo que sí, que más o menos se aprecia, ¿no? Si no, me creéis y ya está. Y un gramo de omega 3. Vamos a ello. Parte de lo que llevo bebido estos días. Garrafas de 5 litros. Sí, de 5 litros. En serio, tío. ¿Cómo no me va a doler la cabeza? Madre mía, qué barbaridad. Bueno, la comida más deseada del día para mí en estos días. La merienda, comida número 3. Vaya mierda de merienda, tío, en serio, más insulsa. En fin, es lo que toca. Tortilla de atún al micro con 200 gramos de claras de huevo, 85 de atún claro natural y 2 gramos de sal marina, 30 gramos de nueces y 130 de espárrago verde. Pa' dentro. Vale, yo aquí merendando y por ahí acechando. Lo veis, ¿no? Qué dura es la vida. Bueno, como prometí, hoy toca explicaros el tipo de entrenamiento que hay que seguir durante una fase de descarga durante la semana de puesta a punto. Entonces, tenemos que estamos haciendo una descarga de carbohidratos en cuanto a dieta y buscamos luego hacer una supercompensación y por tema de, y a través del entrenamiento también buscamos depletar esos depósitos de glucógeno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entrenamiento a altas repeticiones y con descansos muy cortos, ¿vale? De forma que el vaciado sea óptimo y nos aseguremos de que ese glucógeno a nivel muscular se vaya y así quedemos totalmente depletos de glucógeno. Entonces, estamos hablando de, por músculo grande, unos 4 ejercicios por 4 series, por cada ejercicio más o menos, depende también del caso y demás.
y por músculo pequeño, pues unos 3 ejercicios o incluso 2 en algunos casos, unas 3 series por ejercicio debe ser suficiente como norma general, ¿vale? Y altas repeticiones nos referimos a entre mínimo 10 repeticiones y máximo de, en algunos casos o ejercicios o personas, hasta unas 15 repeticiones, ¿vale? Ese rango es más que suficiente, suele ser más que suficiente. También hay que ajustar según el caso. Y los descansos no más de 30 segundos, entre ejercicios y entre series. Como mucho 45 segundos. ¿Por qué se hace esto? Vale, pues al hacer un entrenamiento a altas repeticiones estamos asegurando de que el músculo se descargue completamente de glucógeno. Y al hacer descansos tan cortos nos estamos asegurando de que el ATP no se regenere y por tanto sea el glucógeno la principal fuente de energía que se utiliza durante el entrenamiento, y de esta forma también potenciamos el vaciado global. Así que nada, sin más dilación, paso a enseñaros lo que un ejemplo de rutina. Se pueden hacer cualquier tipo de rutinas siempre y cuando nos cercioremos de que en estos días son todos los músculos los que se trabajan y queden depletos. Entonces, en base a eso, sabiendo que tenemos 3 días, podemos hacerlo de una forma u otra. Yo una forma que considero interesante es hacer, por ejemplo, un entrenamiento full body en 3 días, que consiste en un entrenamiento del push-pull legs, básicamente, puje, tirón y pierna. Así que nada, paso a enseñaros. En mi caso, el primer día he optado por el trabajo de, a ver si enfocan, vale, de trabajo de piernas, cuádriceps, femoral, gemelo y abdominales también, en este día que las he incluido, y este sería un ejemplo de rutina. También podéis cambiar la sentadilla por presa inclinada y la presa inclinada por sentadilla hack, y tenéis que ir jugando eso con los pesos. No hagáis mucho caso de las repeticiones y variaciones, eso porque he tenido que hacer prueba y error, así que he hecho variaciones y eso, no consideréis todo como tal. Vale, pues eso sería el ejemplo del entreno de pierna, por ejemplo, y un entrenamiento de tirón, por ejemplo, también sería este, que sería eso, dorsal, espalda, deltoides, hombro, medio y posterior, y bíceps. Este sería el ejemplo de la rutina que yo he realizado, y aquí los bíceps, ¿vale? Y por último, que es el entrenamiento que he realizado hoy, pues el día de push o empuje, que sería pectoral, pecho, deltoides medio, deltoides anterior y tríceps. Y este sería el ejemplo de rutina que podéis seguir, por ejemplo, ¿por qué no? Ya digo, descansos cortos y aseguramos así el vaciado global para luego buscar conseguir la supercompensación que estamos buscando. En mi caso también he incluido una hora de cardio less en ayunas al 60% de las pulsaciones. Pero esto es opcional realmente. Simplemente, si no hacéis esta hora de cardio, tenéis que tener en cuenta que la dieta, entre dieta y entrenamiento, tenéis... ¡Guau! Gracias, Tony. Tenéis que buscar tener un déficit, ¿vale? En estos días. Ya sea con entrenamiento, dieta o ambos. Bueno, ya os comenté en anteriores vídeos cómo plantear el tema dieta. Así que nada, simplemente para perder un poco más de grasa extra en estos días. Y ya está, simplemente lo he incluido por eso. Así que nada. Nos vemos luego a la cena. Última comida del día, comida número 4, cena, lo mismo de estos días, pero con un poco más de sal marina, básicamente. 300 de espinacas, 230 gramos de ternera, 65, no, 70 gramos de aguacate, ahí a modo de guacamole triturado con el tenedor, básicamente, y esparcido así con el tenedor, con el cuchillo. Y total, 6 gramos de sal marina, para, repartidos entre la ternera y el aguacate, que oye, sabe mejor a ese... Ah, bueno, multivitamínico y gramo de omega 3. Sabe algo mejor, que sea. No sé si está enfocado. Espero que sí. Luego precavo meter los 5 gramos de glutamina, 700 miligramos de magnesio. Y aparte voy a subir la dosis de melatonina porque ya os dije esta mañana que no me hizo nada. Así que en lugar de hasta 5 miligramos se puede considerar una dosis tolerable. Así que voy a subir a 2 miligramos y a ver qué tal, a ver si esta noche duermo mejor. Y creo que no estoy durmiendo, no por carencia, bueno, sí, por carencia de déficit y demás, eso sí. Pero, o sea, que va todo bien en realidad, sino porque creo que realmente me estoy levantando con una motivación alucinante. Es decir, me despierto y tengo ganas de que sea el día siguiente, ¿sabéis? Esa sensación de no poder dormir, pero no por estar mal, sino por querer que sea el día siguiente para seguir por el camino, ¿no? Casual, o sea, yo creía que me iba a encontrar muy jodido, pero, coño, me he despertado todos los días con una motivación y con unas ganas de comerme el puto mundo, aunque he pasado hambre. Lo he pasado mal entrenando. De hecho, tengo un puto dolor en el hombro ahora que voy a cambiar porque, joder, me está jodiendo. Porque me duele todo el cuerpo.
Me duele la cabeza incluso de tanto agua y demás. 24 litros en 3 días, o sea, imaginaos. No sé si se verá bien. Pero coño, muchas veces decimos, sí, esto es jodido, pero coño, lo estoy haciendo porque yo quiero. Y porque me gusta. Porque es algo que me apasiona, ¿no? Si no me gustara, no tuviera sentido, no lo haría directamente. Ah, me conformo con una sesión de fotos así, un poco menos por hoy, ya está. Pero quiero ir con el mejor resultado porque confío en mí, en mi trabajo, en mi forma de hacer las cosas. Y coño, me gusta. Si no, lo dicho, en serio. Creo que hace poco vi un vídeo sobre Héroe Fitness. Creo que se llama, tiene su propio canal en YouTube y demás. Y realmente, en ciertas cosas, tiene muchísima razón este hombre. O sea, cuando haces algo así, lo haces porque quieres. Y coño, levántate de cada día y da gracias de que estás vivo y de que puedes hacer lo que estás haciendo. No te pases el puto día quejándote y diciendo, hostia, qué hambre, qué malo estoy pasando, que no estoy hablando de nadie en concreto, ¿eh? Sino, coño, por como yo pensaba que me iba a encontrar y como además soy tan quejica. Pero, en serio, y, coño, eso sumado a la motivación es como, hostia, puta, tío, tanto quejarnos y joder, estamos haciendo algo porque nos guste y porque queremos. Coño, o sea, de verdad, yo me siento privilegiado de por haber podido hacer la Peak Week así, de poder estar haciéndola así. Estos días han merecido la pena, ya está todo lo peor ha pasado. Mañana simplemente descansar y a cargar. Y coño, en serio, estoy súper jodido pero súper contento. Y la motivación, ah, joder, me duele por los aires. Así que nada, un día más en mi dieta. Se acabó la descarga, mañana empezamos a cargar. Mañana veréis algo nuevo, ya hablaré también un poco de la descarga y eso, y veréis algo más de comida. Aunque no esperéis platos suculentos ni nada de eso. Va a ser en principio 2 días de carga muy limpia. Así que eso, si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete. Si estás de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir o no, comparte, deja tu opinión y lo debatimos. Y bueno, como siempre, ya digo, estos días voy condensando mucha información en muy poco tiempo y corriendo, a modo de videoblog casero, sin consultar información previa ni hacer una preparación y demás. Entonces, si hay algún tipo de error y eso, o algún piscinazo, como digo yo, lo siento y no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que eso. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, que será mañana. Empezamos la carga por fin. Y como siempre, a tope, hostias.